Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un día de mucho viento acá. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aprovechemos estos momentos para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Sí, tenemos un par de minutitos como para empezar a saludar a Carlos Tejedor ahí. Muy bien. Maurito Eugenio, número uno, vos sos el número uno. Bien, espero que hayan quedado muy bien de la clase de ayer, que no tengan ningún dolor. Hoy vamos a hacer una clase de abdominales, ¿sí? Vamos a enseñar una variedad de abdominales para hacer en casa fáciles. Hurlingham, saludos por allá. Bueno, ahí me piden que sea intensa como ayer. Vamos a ver. Hoy va a ser intensa, pero para la zona media, no para las extremidades. Igualmente, como ayer no hicimos nada de abdominales y zona media, hoy le vamos a meter a eso. Y mañana volvemos a hacer. Seguramente mañana hagamos bastantes ejercicios con isometría, ¿sí? Que quiere decir que el músculo no tiene movimiento, ni se acorta, ni se alarga, pero igual trabaja, hace mucha fuerza. Plancha mañana. Mañana hacemos plancha, Javi. Así que hoy abdominal, mañana plancha, todo isométrico. Hoy hacemos un par de abdominales, distintas.
Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un día de mucho viento acá. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aprovechemos estos momentos para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Sí, tenemos un par de minutitos como para empezar a saludar a Carlos Tejedor ahí. Muy bien. Maurito, genio, número uno, vos sos el número uno. Bien, espero que hayan quedado muy bien de la clase de ayer, que no tengan ningún dolor. Hoy vamos a hacer una clase de abdominales, ¿sí? Vamos a enseñar una variedad de abdominales para hacer en casa fáciles. Hurlingham, saludos por allá. Bueno, ahí me piden que sea intensa como ayer. Vamos a ver. Hoy va a ser intensa, pero para la zona media, no para las extremidades. Igualmente, como ayer no hicimos nada de abdominales y zona media, hoy le vamos a meter a eso. Y mañana volvemos a hacer. Seguramente mañana hagamos bastantes ejercicios con isometría, ¿sí? Que quiere decir que el músculo no tiene movimiento, ni se acorta, ni se alarga, pero igual trabaja, hace mucha fuerza. Plancha mañana. Mañana hacemos plancha, Javi. Así que hoy abdominal, mañana plancha, todo isométrico. Hoy hacemos un par de abdominales, distintas variedades para que ustedes sepan y estén bien fuertes en la zona media del cuerpo. A ver qué hora es. Son las casi las 5, falta un minutito. Y empezamos. Hoy lo que vamos a necesitar es la colchoneta de todos los días, el toallón o la colcha que puedan para que el piso no esté tan duro. Y en mi caso tengo pelotas de tenis o una pelota de béisbol acá. O puede ser una naranja, un limón, lo que ustedes tengan ahí a mano. Vamos a bajar. Esto no lo hice. Ahí está. Silencié los avisos. Bien. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy es una clase de abdominales, ¿sí? 100% abdominal. Los vamos a engañar un poquito con lumbares como para que se piensen que los vamos a dejar un instante descansar y vamos a seguir haciendo. Entonces, vamos a dejar el celular para que ustedes puedan ver bien. Ahí vamos. A ver si se ve. Vamos a alejar un poco. Permiso, ¿no? Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a necesitar. Yo en este caso tengo pelotas. Puede ser una naranja, un limón, lo que ustedes tengan ahí a mano y que sea. No me importa el peso, sí que sea fácil de maniobrar. Entonces, ¿por qué? Ya se van a enterar. Entonces, el primer abdominal, en realidad, los abdominales es este grupo de músculos que tenemos en esta zona. Trabajan todos juntos, pero vamos a discriminarlos por nombre como para hacer diferentes variantes, ¿sí? El primero que vamos a hacer lo vamos a llamar abdominales superiores y vamos a utilizar la pelota ahí. Piernas flexionadas, ¿sí? Vamos a acercar así, así me ven. Piernas flexionadas, cabeza relajada, si es posible, mirando el techo, el cielo si están en un parque, si tienen la posibilidad de tener en su casa un patio mirando el cielo, ¿sí? Simplemente es
elevar las escápulas del suelo. ¿Sí? Vamos a ir atrás. Paso por atrás de las piernas y vuelvo a extender los brazos. Esto me va a ayudar a que yo pueda elevarme mucho más, ¿sí? Entonces, vamos con unas 10 primeras. Dale. Paso por atrás. 1. 2. Como ayer, utilizamos el aire. Respiro. Bien. Respiro y va. Respiro y va. Sigue. Bien, dale. Uno más. Perfecto. En el caso de no poder pasar el objeto por debajo de las piernas, ¿sí? Como hacíamos con la pelota, de pasar por abajo e ir atrás, la variante más fácil es simplemente tocarse las rodillas. Entonces, lo voy a mostrar ahí. Brazos extendidos, ¿sí? Cabeza relajada y toco la rodilla, simplemente. Llego y toco la rodilla con brazos extendidos. Aunque parezca fácil, el abdominal, la función que tiene es el elevar el torso. Entonces, contraigo y relajo, ¿sí? Contraigo y relajo. Aunque sea mínimo el movimiento, despegando las escápulas del suelo, está trabajando. Bien. Esa es la primera clase que tenemos hoy. Ahora, vamos a hacer este movimiento, vamos a llamarlos abdominales medios, ¿sí? Vamos a elevar las piernas. Yo me voy a poner de costado para que ustedes vean mejor. Elevo las piernas 90 grados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los 90 grados que teníamos, que siempre les remarco que es importante llegar hasta los 90 grados en la sentadilla. Bueno, acá también es importante mantener estos 90 grados. Entonces, apoyo las escápulas atrás, siempre mirando hacia arriba, ¿sí? Voy, paso la pelota por atrás por debajo de las piernas y vuelvo a apoyar las escápulas. Elevo y voy, ¿sí? Respiro, largo. Ocho, dale. Dos más. Perfecto. Bien. A eso lo vamos a llamar abdominales medios. Ahora, vamos a hacer un poquito de abdominales oblicuos, ¿sí? Que son los que tenemos al costadito. Entonces, lo que van a hacer es llevar la pelota de un lado al otro del cuerpo, pero con piernas elevadas y el torso contraído, ¿sí? Entonces, agarro la pelota de un lado, elevo los brazos, la dejo, vuelvo, la voy a buscar, respiro, respiro, ¿sí? De esa manera trabajamos los abdominales que tenemos sobre el costado del cuerpo, ¿sí? Sobre la periferia. Entonces, ya tenemos abdominales superiores, ¿sí? Abdominales medios, abdominales oblicuos trabajados. ¿Qué nos falta? Los bajos. Bien, ¿se adivinaron? Abdominales bajos. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente elevando las piernas, ¿sí? Me voy a poner al revés, así me ven mejor, aunque les dé la espalda. Voy a poner al revés. Entonces, voy a elevar las piernas, ¿sí? Siempre y cuando no esté toda la espalda apoyada, ¿sí? En ningún momento se ahueca la espalda, siempre la espalda queda apoyada. Entonces, las manos las vamos a apoyar por debajo de la cola, ¿sí? Ahí, donde
Termina el glúteo, ahí apoyo las manos. Bien. Manos apoyadas ahí. Elevo las piernas, ¿sí? Si esto, si esa elevación de piernas es muy difícil, lo que hacen es extender las piernas adelante y traer las piernas flexionadas. ¿De qué manera? Ahí. Extiendo las piernas ahí y flexiono, ¿sí? La cabeza siempre relajada, extiendo y flexiono. Lo voy a hacer de frente para que ustedes vean cómo es. Ahí me ven mejor. Vamos a manos abajo de la cola, ¿sí? Abajo de la cola, ahí. Cabeza relajada, siempre mirando ahí. Elevo. Elevo, perfecto. Si es difícil, recuerden, flexionen las rodillas ahí. Flexión. Voy a hacer el costado para que vean. Como el costado, perdón que desaparezca. Y eso. Esa es la variante más fácil. Y ahí vamos a tener la variante más difícil. Bien. De todas estas variantes que hemos aprendido hasta acá, vamos a poner tres niveles de dificultad, ¿sí? Que pueden ser 15 repeticiones para el más fácil, 20 repeticiones para el más, para el nivel medio y 25 para el nivel más difícil. Nos quedan dos variantes más para mostrar y hacemos un circuito completo. Bien, ahora los difíciles abdominales bisagra, que quiere decir que tanto piernas como torso se juntan en algún momento arriba y en el medio. No vamos a hacer esto porque es muy difícil. Lo que vamos a hacer es, sí, extiendo extremidades, tanto brazos como piernas, simplemente al elevar las escápulas, ¿sí? Siempre despegando las escápulas del suelo, toco mis piernas. Entonces, brazos atrás, piernas adelante, despego las escápulas, toco las piernas. Voy atrás, toco las piernas, ¿sí? Atrás y toco las piernas. Se podría hacer tranquilamente como hicimos con los abdominales medios o los bajos, con la pelota, ¿sí? Voy atrás con la pelota. Cuando voy adelante, en vez de tocar las piernas, la paso por detrás. ¿Cómo sería esto? Recuerden respirar, ¿sí? Respiro cuando voy hacia abajo, cuando hago fuerza largo. Es más fácil respirando. Entonces, voy atrás con la pelota, respiro, paso por abajo. Respiro. Bien, ahí tenemos las cinco variantes posibles de hacer, ¿sí? Vamos a hacer una vueltita al circuito entero, dos vueltitas como hacemos siempre. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a ver. Si tienen alguna duda, escríbanme, ¿sí? La gorra que se me desarma, ahí está. Vamos a poner, ahí está, mejor ahí. Bien, ¿alguna duda? ¿Están agotadas? Vamos a leer los mensajes. Inferiores hicimos. Andreita. Bien, estamos todos ahí. Perfecto. A ver si tienen alguna duda. Vamos a leer. Uy, se me escapó una R. Pero... sí, después vamos a, al final de la clase vamos a, voy a explicar cómo se elongan los abdominales, ¿sí? Elongar hoy más que nunca. ¿Planchas hoy, Vero? No, vamos a hacer mañana. Mañana va a ser todo un entrenamiento de isométrico. Sí, vamos a elongar más tarde. Vamos a hacer dos vueltitas más enteras. Y Ale, la profe de la mañana, no se pierdan, todos los días a las 10 de la mañana,
pero por Facebook, ¿sí? A las 10 en punto, quizás arranque 10 menos 5 como arranco yo siempre, para que ustedes despejen todas las dudas. La profe de la mañana se llama Alejandra y hace una clase para adultos mayores por Facebook, ¿sí? Así que no se la pierdan. Me los puedes pasar por escrito. Bien, mirá, va a haber una placa que va a estar puesta acá mismo en Instagram, para que ustedes tengan todos los ejercicios que hacemos cada día. Eso lo van a tener, quédense tranquilas. Lo agarré tarde, no pasa nada. Ahora hacemos dos vueltitas con todo, como para que ustedes se tengan una clase entera. Ahí vamos. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Recuerden tener... En este caso yo tenía... Vamos a poner de frente, más fácil. Tengo pelotas, una naranja, un limón. Algo fácil, no me interesa hoy el peso. ¿Sí? Sí me interesa que sea fácil de agarrar y de maniobrar, porque encima que estamos haciendo fuerza, nos cuesta agarrarlo, es el doble esfuerzo. Entonces, bueno, vamos con abdominales, los bajos. Vamos a hacer 15 repeticiones de cada una, ¿sí? Dos vueltas, si podemos hacerlo sin parar, va a ser buenísimo, pero bueno. Vamos a engañarnos un poquito, hablamos en la pausa y seguimos. Vamos, brazos atrás extendidos, voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Bien, descansamos un poquito, ¿sí? Pueden tomarse una pausa de unos 10-15 segundos, lo que necesiten. No hace falta que estén haciendo todo el tiempo sin pausa, porque no vale la pena. Sí, estaría buenísimo que tengan una pausa, la que necesiten ustedes, 10-15 segundos, ¿sí? Todos necesitamos una pausita. Entonces, ahora recuerden, piernas flexionadas, ¿sí? A los 90 grados ahí. Y subo y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uno más, y 15. Perfecto. Nos tomamos la pausa. Vamos leyendo a ver qué dicen ahí. También veo manitos, veo saludos. Bueno, nos quedan ahora los oblicuos. Recuerden, vamos a contar. Vamos a hacer 15 para cada lado. Entonces, la pelota, vamos a contar cada vez que se mueve la pelota, ¿sí? O el limón, o la naranja, o lo que tengan ustedes a mano, ¿sí? Entonces, recuerden, piernas elevadas, ¿sí? El torso contraído. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Creo que los engañé un poquito, hice un poquito más. Bueno, 15. Tomamos la pausita, tomen agua si quieren. Recuerden tener el agua, tener la toallita, respirar cuando no hacen fuerza, respiro cuando no hago fuerza, largo el aire cuando hago la fuerza. Bien, nos toca hacer los bajos. Los bajos, recuerden, teníamos dos maneras de hacerlo.
con piernas extendidas, elevando y elevando. Piernas extendidas todo el tiempo, tanto adelante como en el centro del cuerpo, en el centro del ejercicio, y piernas flexionadas. Entonces, yo voy a ir con piernas extendidas, vamos a hacerlo ahí. Piernas extendidas, la cabeza relajada mirando el techo. Uno, baja. Respiro, largo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 15. Perfecto, bien. Nos tomamos la pausita de siempre. Muy bueno, bueno, gracias. Espero, me alegro que guste. Es un ratito que nos tomamos como para hacer un poquito de actividad y movernos, despejar la cabeza, estar un poquito acompañados, acompañadas, y bueno, y demás. Bien, la última, bisagras. ¿Se acuerdan cómo era? Podemos usar la pelota o podemos simplemente tocarnos las piernas. Vamos a usar la pelota. Extiendo atrás, extiendo adelante. Vamos a hacer ahí. Medio diagonal, así. Más atrás. Así ustedes me ven. Bien, vamos atrás. Atrás, ¿sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No, el bestia va a costar, ¿eh? Vamos a ir sin pelota para que. 11. 12. 13. 14, uno más. 15. Perfecto. Bien, tomamos agua. Nos queda una vueltita más entera. Vamos una vuelta más. ¿Están listos? ¿Y listas? Vamos a esperar que haya 3 pulgares más. Uno. Con 3 deditos para arriba hacemos una vuelta más. Y después de esta vuelta voy a enseñar cómo elongar los abdominales y cómo elongar brazos, que ayer me quedó pendiente eso, ¿sí? Bisagra. Bisagra hicimos, intenté hacer recién. Uno, dos, tres, perfecto. Entonces. Bien. Vamos con piernas flexionadas, paso la pelota por atrás. Los superiores, que así los llamamos nosotros. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, y 15. Excelente. Respiro, relajo. Tomo un poquito de agua si quiero, no mucha, porque como estamos haciendo fuerza con la panza, si toman mucha agua es peligroso. ¿Por qué? Porque al tener mucho líquido en la panza y contraerlo, están haciendo mucha presión.
Entonces, poco líquido y seguimos. Piernas flexionadas, abdominales medios, vamos a hacer estos 15, ¿sí? Manos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerden que no hace falta, en nuestro caso, llegar muy arriba. Simplemente con despegar las escápulas del suelo, o sea, con contraer y relajar, el abdominal va a trabajar. Obviamente que si llegamos lo más alto posible, mientras más recorrido tenga el músculo, va a ser mejor. Pero bueno, simplemente con activarlo un poquito, contrayendo y relajando, está trabajando igual. Oblicuos. Entonces, recuerden llevar el elemento que hayan elegido, ¿sí?, de un lado al otro. Entonces, piernas arriba. Piernas arriba, si quieren pueden tener las piernas abajo, pero yo prefiero que las piernas queden elevadas, ¿sí? Entonces, torso contraído, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí estamos. Bien. Nos quedan los bajos y las bisagras. Y ya estamos. Hacemos estos dos más y estamos. Dale. Vamos ahí. Bajos. Voy a hacer la manera más fácil. Entonces, extiendo ahí y elevo las piernas, pero flexionadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dale, 14 y 15. Perfecto, recuerden que pueden hacerlo de 15, 20, 25 repeticiones. Sí, estaría muy bien si llegamos a las 25, pero con simplemente hacer estas 15 estamos activando el músculo y estamos trabajándolo, así que está muy bien. Nos queda el último ejercicio, que es las bisagras, como me pedían ahí. Vamos a hacerlo con la tocando las piernas simplemente. ¿Sí? Recuerden que con el hecho de llegar a tocar las piernas, ya el abdominal está trabajando. Recuerden, relajo y contraigo. Entonces, extiendo el cuerpo, ¿sí? Respiro. Largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, 11, me estoy yendo de la colchoneta, 12, 13, 14, una más, 15. Perfecto, entonces, ahora, ahí fundamental, elongar los abdominales ahora. Para elongar los abdominales es simplemente el movimiento contrario al que estábamos haciendo nosotros recién, que es la clásica foca de Mar del Plata.
fuerza, con los brazos hacia arriba, sin despegar la pelvis de la colchoneta, toallón, colcha que tengan en el suelo, ¿sí? Hago fuerza hacia atrás y ahí me tiene que elongar todo ese pack de músculos que tenemos en la panza que trabajamos recién. Vamos a relajar un poquito, ¿sí? Respiro y vamos de vuelta. Vamos de vuelta ahí. Ahí está. Respiro y subo un poquito más. Subo un poquito más. Ahí vamos. Bien. Entonces, ayer me quedó pendiente el elongar parte de los músculos del tren superior. ¿Cómo elongamos? Por ejemplo, los pectorales. Si pueden trabarse, bueno, vamos a arrancar con lo que puedo explicar sentado, después me paro. Para elongar tríceps, ¿sí? Llevo la mano atrás y me empujo con esta mano que está libre, esta que estoy moviendo, hacia atrás. ¿Sí? Ahí tengo que sentir que me elonga todo este músculo de acá atrás que se llama tríceps. ¿Cómo elongar el bíceps? Es tomándome desde algún lado con el pulgar hacia abajo, ¿sí? O sea, llevo la mano hacia atrás, con el pulgar hacia abajo me tiene que elongar este músculo que tenemos acá que se llama bíceps, ¿sí? Hacia atrás y hacia arriba. Ahí me tiene que elongar mucho el bíceps. Antebrazo lo expliqué ayer, sí, lo puedo explicar igual. Antebrazo. Llevo el brazo extendido adelante y con esta mano hago fuerza hacia atrás. Esta mano hacia atrás, ¿sí? Ahí tiene que elongar. Tanto el antebrazo como las muñecas. El pectoral es un poquito más difícil, pero lo vamos a hacer. Es de hacer sentado así. Si ustedes tienen algo en donde trabarse, donde trabar el codo, con el brazo estando a unos 90 grados con respecto a mi torso, antebrazo y brazo, ¿sí? Trabo y giro, hago fuerza, trabo contra el codo y hago fuerza contraria a donde está trabado mi codo. De esa manera elongamos el pectoral. Y bueno, hoy hemos terminado, hoy hemos hecho solamente zona media, ¿sí? más específicamente los abdominales. Mañana, recuerden, vamos a tener una clase de todo isométrico, ¿sí? Planchas, sentadilla estocada, todo lo que podemos trabajar mañana es en isometría, o sea, sin movimiento el cuerpo del músculo en cuanto a sus inserciones, ¿sí? Ni se alejan ni se acercan, lo que no quiere decir que no trabajen, o sea, trabajan un montón la fuerza, pero sin movimiento. Entonces, los espero mañana, y las espero mañana, 5 minutos antes de las 17. Todas las dudas que tengan, aprovechen y conéctense un poquito antes, y me las van diciendo, ¿sí? Bueno, espero que haya servido este comentito, y nos vemos mañana. Que sigan bien, cuídense, entrenen en casa, quédense en casa y a lavarse las manos seguido. Y bueno, nos encontramos mañana a las 17. Adiós, que sigan bien.